Nunca he visto entre nuestro pueblo una determinación tan firme, una negación tan fuerte a aceptar y a recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. Nunca vi algo tan horrendo poner caras como pedernales en contra de la luz que Dios mandó en 1888. En la carta 24 de 1892 escribió lo siguiente: nuestros hermanos dirigentes no quisieron aceptar lo que Dios había enviado a través de estos dos pastores jóvenes. El mensaje de Dios fue rechazado. Trataron a sus mensajeros con ridículo y rechazo, y el Espíritu Santo se ofendió. Escuchen otra carta. Serie A, número 6, página 19. Todo eso está en los documentos de 1888. Esos libros se publicaron en 1988 al cumplir 100 años de Minneapolis. Y los pueden conseguir, se llaman 1888 Materials, materiales de 1888. Miren lo que dice Elena de White allí. Nuestros hermanos dirigentes de la obra dijeron: esto que dicen que es la lluvia tardía es pura excitación. No es el Espíritu Santo. No son los chaparrones de la lluvia tardía que están cayendo del cielo. Es pura excitación. Hay que parar a los que andan levantando esa excitación. Dice Elena de White que eso dijeron los dirigentes. Sigue ella escribiendo. Así fue como sus corazones se llenaron de duda y no recibieron el Espíritu Santo, porque tenían celo en sus corazones contra los que predicaban la verdad presente. Tenían agridez en su corazón contra estos pastores jóvenes que daban el mensaje de Dios. Decían en su corazón: ¿por qué habría Dios de pasarnos por alto a nosotros, los hombres de experiencia, para traer el mensaje a través de estos obreros sin experiencia? Declararon en su corazón y en su alma y por palabra que las manifestaciones del Espíritu Santo eran fanatismo. Llamaron fanáticos y separatistas a los hermanos que proclamaban estos mensajes. Les llamaron, estoy leyendo lo que dice Elena de White, les llamaron separatistas porque tuvieron que ir a predicar en otras iglesias, porque en sus propios púlpitos no les permitían predicar. Se pararon como una roca. Las ondas de la misericordia divina estaban fluyendo a su alrededor, pero sus corazones estaban tan duros y resistieron la obra del Espíritu Santo. Todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888 en la persona del Espíritu Santo. Así como el Sanedrín, los dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando estuvo en esta tierra, así los hermanos dirigentes de la obra trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si Cristo hubiera aparecido en Minneapolis en persona, lo hubieran tratado igual como lo trataron los judíos cuando fue condenado por el Sanedrín. Nuestros dirigentes hubieran gritado: crucifícale, crucifícale. Nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron al Espíritu de gracia, y la lluvia tardía que había comenzado a caer se detuvo, porque el Espíritu Santo se agravió y fue contristado, se entristeció y regresó de donde había sido enviado, triste por haber sido rechazado. Hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo se tuvo que regresar triste al cielo
por lo que estos hermanos hicieron. Eso que acabo de leer lo escribió Elena de Huay. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Captan ustedes la gravedad? ¿Por qué Elena de Huay dijo que fue el momento más triste de la historia de nuestra iglesia? La experiencia de Minneapolis es el capítulo más triste de la historia de la iglesia adventista, porque se rechazó el Espíritu Santo y se levantaron en celos contra los pastores que lo predicaban. Ese era el mensaje que tenía que preparar al mundo para la iglesia de Dios, para la venida del Señor. ¿Saben lo que dijo la hermana White? Que en Minneapolis estábamos en el borde de Canaán. Y el Señor estaba a punto de hacer entrar a su pueblo a la Canaán celestial. Pero por la rebeldía los tuvo que mandar de vuelta al desierto, hermano. Y por eso ahora, 120 años más tarde, el pueblo adventista todavía está aquí en esta tierra. Porque el Señor nos tuvo que mandar de vuelta al desierto. Muchos no entienden por qué. Ahora, hermano, ¿por qué les conté lo de la ley dominical y ahora lo de Minneapolis? Porque todo pasó el mismo año, hermano. Todo eso, miren, la ley dominical estaba a punto de ser aprobada en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que iba a venir era la persecución del pueblo de Dios y la entrada a la Canaán celestial. Dios tenía todo listo y mandó el mensaje que iba a preparar a la iglesia para dar al fuerte pregón, para que lo diera al mundo y el mundo fuera iluminado con su gloria y Cristo podría haber venido. Ella escribió unos años más tarde que Cristo podría haber venido muy poquito después de 1888. Y les puedo dar la cita. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo venir el Señor? ¿Que acaso no sabía Dios todo lo que iba a pasar? Claro que Dios lo sabía. Y por eso estamos aquí todavía. Pero no eran los planes de Dios. Aquí está la cita. Dice, no era el plan del Señor. Se las voy a leer. Aquí está. Dice la mensajera del Señor. En la obra que Dios dio a su iglesia para hacer, si todos hubieran aceptado el mensaje y trabajado unidos, conflicto de los siglos, página 511, proclamando en el poder del Espíritu Santo el mensaje del tercer ángel, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos del pueblo adventista. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados y la obra final se habría consumado y Cristo ya habría venido para redimir a su pueblo. Hermanos, Cristo hubiera venido. Quiere decir que los adventistas del séptimo día somos responsables de que haya venido una primera guerra mundial en este mundo, que haya habido una segunda guerra mundial en este mundo, y todas las desgracias que han venido penden sobre nosotros, porque Dios nos escogió para dar el mensaje y por haberlo rechazado como pueblo, todavía estamos aquí en medio de este desierto. Ahora, yo les voy a decir la verdad. Yo estoy contento que Cristo no vino en 1888 en adelante, porque yo nunca hubiera tenido oportunidad de vivir eternamente con Cristo, porque nunca hubiera nacido. Así que yo le doy gracias al Señor que no vino en aquella época, porque ni tú ni yo estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero eso no justifica lo que ellos hicieron, hermano. Eso no quita el hecho de que como pueblo adventista rechazamos este mensaje. Ahora, ¿saben lo que voy a hablar mañana? Mañana les voy a mostrar cómo la historia se está repitiendo otra vez. Mañana les voy a mostrar cuán cercana está la ley dominical de ser aprobada otra vez, hermano. 120 años más tarde la historia se repite. Pero hermanos, lo que ustedes van a escuchar mañana es impresionante. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el pueblo adventista? ¿Aceptaremos esta vez el mensaje que Dios manda u otra vez lo rechazaremos como la vez anterior? Dios tiene un mensaje precioso para darnos.
Y si nosotros nos aferramos de ese Salvador maravilloso, lo que va a demostrar al mundo la gloria del mensaje va a ser el cambio en nuestra vida. Leo cantó al principio: Jesucristo cambió mi existir. Jesucristo cambió mi vida. Y lo único que tiene poder para dar al mundo el mensaje es el testimonio de nuestra vida. De nada sirve que yo esté en una iglesia con un puesto si yo no tengo el testimonio en mi vida de que realmente Jesús cambió mi existir. De nada sirve que yo trabaje en la obra del Señor si eso no me ha cambiado a mí. Puedo estar parado detrás de una cámara filmando para predicar el mensaje final, pero si eso no me cambia a mí, ese mismo mensaje, de nada me sirve. De nada me sirve. Me voy a perder tan ciertamente como si jamás hubiera tenido esta oportunidad. Y yo puedo estar dando el mensaje, pero si ese mensaje no me cambia a mí, no transforma mi carácter para que yo pueda dar esta luz al mundo, entonces soy como címbalo que retiñe. Soy como un bombo que se golpea y hace ruido. Y de nada sirve. El amor de Cristo es el único que puede cambiar nuestros corazones. Y es el único que puede transformarnos. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que Él ablande nuestro corazón. Y que nos prepare para escuchar este mensaje este fin de semana. Para que ese mensaje cambie nuestra vida. Ahora el mensaje no te va a cambiar. Cristo es el único que te puede cambiar. Pero el mensaje te habla de Jesús y te va a traer a los pies de la cruz para que allí te puedas encontrar cara a cara con tu Salvador. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa palabra poderosa, dice Jesús, es la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay poder en la palabra del Señor. Y Él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Pero el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ojalá que Dios nos ayude a que ese mensaje haga el cambio en nuestras vidas. ¿Quieres arrodillarte conmigo para pedirle al Señor que haga su obra? Amante Dios, en esta noche nos postramos delante de ti, reconociendo, Señor, que nuestra vida no es lo que debiera ser, que tenemos un mensaje precioso, tenemos una verdad muy grande, tenemos la luz más grande de toda la historia de la humanidad que brilla sobre nosotros. Que otro pueblo como el pueblo adventista para conocer las verdades que tú nos has dado. Pero Señor, conocemos las verdades, pero no conocemos a veces al autor de esas verdades. No tenemos una relación personal con Cristo. Y al ver nuestra vida, así como cantamos en el himno en esta noche, queremos decirte: veo en mi vida mucho pecar. Cúbrela, oh Cristo, quiero triunfar. Dame tu vida, dame tu poder. Hazme un nuevo ser por tu gracia. Ayúdame a creer que en el nombre de Cristo todo es posible. Y que tú estás tan dispuesto a cambiarnos si nosotros tan solo estamos dispuestos a abandonar lo malo y a recibirte plenamente a ti, Señor.